escuchan esa nueva canción, escuchemos. Ahora nuestra actividad va a ser con una canción nueva que me enseñó una teacher. ¿Qué te parece si la vamos a practicar? Solamente que esta actividad la vamos a hacer con todas las vegetales y algunas frutas. ¿Te parece? ¿Hoy? Si es que vamos a practicarlo primero sin música y después lo vamos a hacer con la música. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahorita lo que voy a necesitar es que ya no estés sit down. Necesito que estés stand up. ¿Ready? Ok. Vamos a apagar ahorita la música. Ok, y primero vamos a hacer así. Vamos a formar todas las frutas que nosotros tengamos. Y primero que vamos a formar es un, cuando diga form, es formar. Y cuando formemos vamos a hacerle así. Por ejemplo, le digo, primera fruta que vamos a hacer es a banana. Entonces decimos, form a de banana, form de banana, form de banana. Y después vamos a decir peel de banana, peel, peel de banana, que es que la vamos a quitar la cáscara, ¿ok? Entonces empezamos una vez más. ¿Ready? One, two, three. ¿Qué va primero? Form de banana. Entonces empezamos. Form de banana, form, form de banana, ¿ok? Y cuando digamos peel de banana, peel, peel de banana, ¿ok? Bueno, ¿qué hace la banana? Todos tienen un resultado. La banana, go bananas. ¿Y qué es go bananas? Go bananas es como ser muy divertido, ¿ok? Va, entonces decimos, cuando ya peel de banana, decimos go bananas, go, go bananas, ¿ok? Good. Luego vamos a hacer corn. ¿Cómo es corn? Así, ¿verdad? Y cuando hagamos un corn, vamos a decir form the corn. Form, form the corn, ¿ok? ¿Y qué hacemos después con el corn? Le vamos a quitar cáscara, pero ahí vamos a decir, so, pop the corn, pop, pop the corn, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Un mango. ¿Y cómo vamos a hacer mango? Form a mango, form, form a mango, y luego peel the mango. ¿Y qué hace de mango? Dance the tango. Dance, dance de tango, ¿ok? Alright, y luego de un mango vamos a hacer una orange. ¿Qué vamos a hacer primero? Form the orange, form, form the orange. Ya está formado, luego ¿qué hacemos? Peel the orange, ¿ok? Peel the orange, y cuando ya esté peel the orange, squish the orange, squish, squish the orange, ¿ok? Y then vamos a irnos a... Sí, un tomato. Y el tomato, vamos a hacer form a tomato, form, form a tomato. Y luego, ¿qué hacemos con el tomato? ¿Han visto las capsules o las ketchup? ¿Sí? ¿Y cómo suenan cuando las abrimos? Ah, pues vamos a decir, de ketchup, de ketchup. Cuando ya tengamos el sonido, se va a sentir más divertido. Y luego tenemos, ¿qué otra verdura piensan que vamos a hacer ahorita? Una carrot. Con la carrot vamos a decir form a carrot, form, form the carrot. Y cuando carrot esté lista, ¿qué vamos a decir? Feed the bunny, feed, feed the bunny, que es igual a decir rabbit, ¿ok? Y ya por último, después de tanto, vamos a hacer un avocado. ¿Y qué es un avocado? Un aguacate. Y vamos a decir form avocado, form, form, avocado. ¿Y qué hacemos con avocado? Guacamole. Entonces voy a decir, do guacamole, do, do guacamole. ¿Y cómo es el guacamole? Todo así, bien molidito, ¿ok? Vale, vamos a intentar con la song. Vamos a ponerla ahorita y vamos a intentar hacerla. Ok. Vamos a subirle. Go banana. Banana. De banana. Peel, peel de banana. Peel de banana. Peel, peel de banana. Y luego go bananas. Go, go bananas. Go bananas. Go, go bananas. No. Corn. Corn. Corn.
Jack, Jack the corn. Pop the corn. Pop, pop the corn. Pop the corn. Pop, pop the corn. Esta canción. ¿Qué hacía el mango? Do the tango. ¿Qué hacía el avocado? Guacamole. ¿Qué hacía el tomato? The ketchup, right? Entonces esta la podemos ir haciendo, cantando cuantas veces tú quieras, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a seguir a las siguientes actividades. Ve por tu book and tu teddy bear. How are you today? You fine? Ok, great. Or maybe you are scary. Are you scary? No, right? Or maybe you are angry. Are you angry? No, right? Or are you happy? Are you happy? Okay, you're happy. Good. Vamos a cantar nuestra canción de Good Morning Song. Ahora yo traigo muchos teddy bears. ¿Ya tienes el tuyo para que lo cantemos? ¿Sí? Bueno, hoy practicamos una canción muy divertida que era Peel the Banana o Banana Dance. Cuando puedas en casita la puedes cantar con tu mamá y practicarla. Vamos a irlo haciendo poco a poco. ¿Ya estás listo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a cantar con nuestro teddy bear. Y empezamos, ¿cómo es? Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. From the head to the toes, we're a special friend we know. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. ¿Cómo vamos a decir ahora? I love you. Okay, I love you. Okay, right now, let's go for the book. ¿Listos con nuestro book? Ahora vamos a aprender de algo súper
súper, súper emocionante, que tú lo ves todos los días, ¿a que no adivinas? Bueno, sí, es la comida. ¿Qué otra cosa podría ser? Juguetes, también. ¿Qué otra cosa? Dormir, pijamas, también. Cats, también. ¿Qué otra cosa? Strawberries, bananas. Sí, muy bien. Pero ahora vamos a estar hablando de shapes. Y las shapes son todas las formas que vemos. Ahorita vamos a aprender acerca de circle, acerca de triangle, acerca de square, acerca de rectangle. Pero lo vamos a estudiar una por una. ¿Sí? ¿Te parece? Ok, muy bien. Fíjate bien. Aquí tenemos nosotros a circle. ¿Ya vieron a circle? Circle es redondo. Es un círculo. Vamos a agarrar nuestro pointer finger y vamos a decir circle. It's a circle. Ahora, de lo que te aparece aquí, ¿qué tiene forma de circle? Muy bien. Una pelota. ¿Qué más? Un pastel también tiene forma de circle. Good. Ahora, vamos a repetir. Circle. Muy bien. Again. Circle. What is it? It's a circle. Perfect. Good. Ahora vamos a cambiar. ¿Cuál creen que será? Vamos a ver a square. ¿Ya vieron square? Mira, aquí está square. Este es square. This is a square. Square. Y square es diferente a circle. ¿Y qué cosas de las que tú ves aquí es igual a square? Exacto, una window, una ventana. ¿Qué otra cosa? Una caja. Perfect. También la caja tiene forma de square. What is it? Square. What is it? Square. Good. Ahora veamos otro amiguito de las shapes. ¿Y adivina cuál es este? Sí, es triangle. Ya muchos los conocen. Y triangle is different. Mira, triangle solo tiene tres lados. ¿Ok? Ahora, what is it? It's a triangle. Y de estas figuras que tú puedes ver aquí, ¿cuál se parece al triangle? Sí, esa, exactly. Que parece pizza. Muy bien. O una rebanada de pastel. Excelente. What is it? It's a triangle. Perfect. Ahora vamos a ver otro amigo. Adivina cuál es. Yay. It's rectangle. Mira, rectangle se parece a square. Te voy a decir por qué. Mira, se parece, pero no es lo mismo. Rectangle es más largo que square. Y en square, ¿sí? Acá, en rectangle, nosotros tenemos una forma más alargada. Rectangle. What is it? Rectangle. Ahora, de las figuras que están aquí, ¿quién tiene forma de rectangle? Exacto, un ladrillo tiene forma de rectangle. Good. ¿Qué también podría tener forma de rectangle? Tus libros, tus libretas tienen forma de rectangle. Algunas, no todas. Muy bien. Entonces, what is it? It's a rectangle. What is it? It's a rectangle. Good. Entonces, hoy le vamos a decir goodbye a las shapes, porque ellas tienen que ir a cantarte una canción. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, let's repeat, rectangle. No te escuché. Rectangle. Ok, good. Square. Ok. Circle. Circle. And triangle. Otra vez, pero le vamos a ir diciendo bye bye. Bye bye, triangle. Bye bye, triangle. Good. Bye bye, circle. Bye bye, circle. Bye bye. What is it? Square. Bye bye, square. Bye bye, rectangle. Bye bye, rectangle. Ok, good. Entonces vamos a cantar nuestra song. Después de este canto de la song, vamos a ver cómo vamos a resolver nuestras pages de libro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo decimos? It's
time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye. Wink your eye and have a smile. It's time to say goodbye to all my friends. Goodbye. Happy sunshine, friends. Circle. Square. Triangle. Rectangle. Vamos ahorita a trabajar con nuestro book y vamos a estar en la página donde 87 en Shapes Everywhere. Ok, vamos a empezar. Y en la primera nos dice que trace the circle red. Ok, agarramos nuestra red crayon and we are going to make a circle. On the circle, ¿de qué vamos a hacer tracing? So, we circle red. Ok, and now, en el cuadrito que nos aparece ahí, vamos a dibujar un green circle. Entonces, vamos a hacer un green circle. Agarra your green crayon and then you circle, make a green crayon, green circle. Ok, there we go. Ok, nos tuvo que haber quedado así. Muy bien, ahora vamos a seguir a nuestra siguiente página y tenemos ahí una pintura de Van Gogh. Y Van Gogh quiere que encontremos a todos los circles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bien sencillo, únicamente vamos a cross out todos los circles que encontremos. Aquí hay un circle, we cross out circle, otro circle, yay, corta, cross out circle, y vamos a ir diciendo, cross out circle, ok, good, y todos los circles que tú encuentras, you're gonna cross out, good. Now, let's turn the page, wow, ¿ya vieron? We have a square there. So, ¿qué dice ahí? Trace the square blue color. So, agarramos nuestro blue color or blue crayon y we are going to trace, o sea, repintar. Entonces, we trace a square. Trace a square. Trace a square. And trace a square. ¡Ay, sí me quedó! Más o menos. Ok. ¿Y abajo qué vamos a hacer? Dice que vamos a observar las objects, ¿ya vieron? Y vamos a cross out todos los objects que sean square, ¿ok? Y tenemos aquí a frame, so we cross out frame. ¿Y será que John es igual a square? No, right? ¿En kite? A box, yay! It's like a square. A ball is like a square. No, it's not. And a backpack is like a square. So, we cross out. Okay, good. Now, let's turn the page. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Color the squares to complete the Paul's Cleans painting. Entonces, tú vas a completar color de blanket que tenemos acá, ok, entonces los vas a terminar tú de colorear, ¿el qué? Squares, muy bien, y los squares, por ejemplo, vas y tomas orange color and you continue coloring, ok, lo puedes hacer con paciencia en at home, alright, en casita, muy bien, yo voy a seguir porque aquí es más difícil hacer coloring. Y hacemos turn the page. ¡Wow! ¿Ya vieron? Tenemos a triangle. ¡Yay! ¿Y qué vamos a hacer? Dice, trace the triangle pink. ¡Wow! So, incredible color. Let's trace, ¿el quién? Triangle. Y we say, trace triangle. Trace triangle. Wow, we trace triangle. And now we say color all the triangles purple. Entonces, vamos a agarrar nuestro purple crayon and we're going to color the triangles. What color?
purple. Okay, so you look for the triangles and then you color. Acuérdate que yo lo estoy haciendo de manera digital y es mucho más difícil. All right, pero tú en casa con mamita termina de color the triangles. Okay? All right. Now turn the page. Wow, ¿ya vieron? Tenemos un fish y el fish tiene triangle form y dice así. Lo que vamos a hacer nosotros es que únicamente vamos a agarrar nuestro orange color o red color y vamos a nada más a trace the triangle. And we're going to say trace triangle. ¿Cómo? Trace triangle. Again. Trace triangle. Good. And then. Trace triangle. Perfect. Y solamente le tiene que quedar así. Muy bien. Now let's turn the page. Wow. ¿Qué nos dice ahí? A rectangle. Y quieren que también lo hagamos un tracing. ¿De what color? Green. Entonces we trace rectangle. Y we say rectangle. 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 Wow, ¿ya lo viste? Ahora, ¿ves esa city que está abajo, esa ciudad? La tenemos que encerrar todos los triangles que encontramos. Cross out. Por ejemplo, este truck is a triangle. What else? Las windows, algunas son rectangle. I'm sorry, rectangle. Miss Wendy, what happened? Yay. Entonces, todos los rectangles que encuentres los vas a cross out, ¿ok? Tú puedes encontrar muchos más. Muy bien. Perfect. Good. Now, let's turn the page. Wow, ¿ya vieron? Muchas shapes, muchos squares, rectangles. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a color. Let's take our yellow color. Y vamos a hacer color the rectangles. Pero, nosotros solamente le vamos a hacer cross out. Cross out, aquí hay un rectangle, ¿ok? Cross out, rectangle, ¿cuál otro? Aquí hay otro, good. ¿Quién me dice dónde hay otro rectangle? Aquí hay otro rectangle, perfect, good. Ya me imagino que todo el mundo los tiene, solo Miss Wendy se queda atrás. Aquí hay otro como rectangle acostado, good. Ok, perfect, just cross out. No hay necesidad de hacer color. Ok, now let's turn the page. ¿Y qué dice? Wow, vamos a terminar de hacer los rectangles, pero le vamos a hacer caso a ¿quiénes? A las arrows. Ok, entonces vamos a utilizar el purple crayon. Bueno, aquí nos indica green. En rectangle vamos a ocupar green y vamos a hacerle caso a las arrows, es decir, a las flechitas. Y nos dice esta primera que nos vamos up y vamos a decir rectangle. And then, rectangle. Rectangle. Ok, good. Me imagino que a ti te quedó súper recta. Muy bien, ahora el de triangle, what color? Yes, like a red, I guess, or orange. Lo voy a hacer yo con my red porque no tengo orange. Okay, so we up and we say triangle, yes, and then triangle, good, and then triangle, perfect. And now we have square. We're gonna make it like a, I guess it's kind of green color or aqua. Maybe blue. Okay. So we start making it and we say, okay, square, 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 square. Recuerde, si usted tiene exactamente el color que indica, perfecto. Okay. Nos tuvo que haber quedado así. Good. Now let's turn the page. Wow, ¿ya vieron ahí al boy y la girl? Yes. Okay, la girl dice, I can draw a circle.
y el otro, el boy dice, I can color with crayons. Y nosotros estamos aprendiendo a hacer circles. Entonces, vamos a buscar a la girl que está haciendo un circle, draw circle. Agarramos a crayon, any color, and you, I need you to circle the girl who draw a circle. ¿Dónde ven que hay circles? Muy bien, donde hay una cereza. So, we circle girl. Miss Wendy, el payaso está haciendo como un, tiene como su cabeza circle, ¿verdad? Sí, pero ahorita vamos a utilizar draw. Y draw means dibujar, ¿ok? Muy bien, now let's turn the book. Y ahora que tenemos que hacer un matching, wow. Entonces vamos a agarrar nuestro favorite color y vamos a buscar cuáles son alike. Por ejemplo, ball is alike a triangle? No, it's not. Ball is alike a square? No, it's not. It's like similar to circle? Yes, it is. So we match to circle. Good. And board is similar to triangle? No, it's not. Board is similar to square? No, it's not. Board is similar to triangle? Yes, it is. Okay, so we go to rectangle. Okay, and now we have a hat, a happy birthday hat. So happy birthday hat is the same or similar to triangle? Yes, so we go to triangle. And then we have blocks. ¿Ya vieron blocks? Están aquí abajo. Y blocks are similar to square. So we go to square. Perfect. Good. Okay, now let's turn the page. Oh, wow. Y ahí tenemos que hacer una masa para hacer shapes. Tú en casita, si me imagino que tienes Play-Doh o plastilina, puedes hacer shapes de diferentes formas, ¿ok? Eso tú lo haces en casa con mami. Ahorita let's turn the page y tenemos shapes and colors. Y dice así, shapes and colors, where are they? You can find them everywhere, in your city, in a nature. You can see them, just beware. Circle, rectangle, triangle, square, yellow or green or blue or red. Just look around you and you will find a head. Entonces, ¿ya vieron aquí que clown tiene shapes? ¿Qué shapes? It's red. Yes. So, circle. Okay. Circle is red. So, cross out circle. Good. Now, we have a square. What is a square? Yes. So, we are going to check square. What color is it? It's yellow. So, we check square. And then we have rectangle. Ajá. What color is rectangle? Green. So, circle rectangle. Yes. And now, I need you to look for, busquemos un blue square. ¿Ya lo vieron? Okay. Now, let's cross out blue triangle. Wow. Los encontramos todos. Perfect. Okay. Entonces, hemos terminado nuestro book.